Buenas tardes, todos. Me llamo Uusi Mäntylahti y en este video les voy a enseñar cómo puedes manejar los variantes en el sistema de Odoo. Vamos a empezar con una presentación y en este video vamos a platicar un poquito sobre algunos términos y teoría general. Y después esta vamos a ver en el sistema de vivo en una demostración. Ok, para empezar, ¿qué es una variante? Variante es efectivamente cuando ustedes tienen en sistema Odoo algún producto cual tiene diferente estilo. Es básicamente el mismo producto, pero tiene algo diferente que ustedes quieren manejar en combinación con este producto. Los variantes típicamente son asuntos, diferentes atributos de producto, como por ejemplo el color, el tamaño, etc. Y Odoo tiene soporte a los variantes y para empezar es una buena idea para entender que para manejar unos variantes en Odoo puede tener algunos riesgos y por eso es una buena idea pensar un poquito antes que empezar a configurar los variantes. Tú puedes usar variantes, no hay problema con esto, solamente mi consejo es que los variantes deben ser pensados bien de antemano antes que ustedes empiezan a utilizar estas. Típicamente los variantes es ok para utilizar los variantes, pero es mejor que no usen variantes cuando hay solamente como único caso de uso para el producto. Otro es una ubicación o disponibilidad de diferentes productos. Estos no son variantes. El problema es que si ustedes crean demasiados variantes y demasiadas combinaciones de variantes, esta va a causar una explosión de diferentes productos en el base de datos de Odoo y por eso es difícil de manejar estos. También es una mejor práctica crear una sintaxis de códigos de productos y utilizar esta por cada variante cada vez cuando ustedes hacen una variante. Ok, vamos a ver cómo podemos configurar variantes en Odoo. Para empezar, en Odoo hay una opción en configuración de ventas y en esta podemos facilitar los variantes en Odoo y también podemos facilitar variant grid entry y configurador de productos. En un rato les voy a enseñar cómo esto sirve. Ok, para al iniciar vamos a ver algunos conceptos básicos de variantes. Para crear una variante, cuando un sistema ya tiene soporte de variantes, en la pantalla de un producto existe una nueva tab, variantes por cada producto. Y cuando elegimos esta tab de variantes, vamos a ver una matriz de diferentes atributos y sus valores. La manera más fácil es para crear los variantes, crear un atributo y luego crear los variantes uno por uno. Eso es la manera simple, pero también hay manera avanzada para crear los variantes. Una vez cuando elegimos el variante, podemos elegir cuál es el tipo de selector. Y efectivamente hay dos opciones. Opción número uno es tipo de selector de tipo de radio y otro es seleccionar. El impacto de estas es solamente visual. Tú puedes elegir como un radio button, cuál es parecido como esta aquí, o una drop down combo box. Es solamente un estilo visual.
Si ustedes eligen que el tipo de selector es tipo de color, podemos ver que el color podemos definir aquí. Y en este caso también el color va a ser reflejado en la pantalla cuando ustedes eligen los productos. Una vez cuando ustedes ya tienen todos los atributos y sus valores configurados, tienen también que elegir para este producto cuáles son los diferentes valores disponibles por este producto. Por ejemplo, en el caso que tenemos playeras y playeras con collares, tal vez todos los colores no están disponibles en las playeras con collares. Ok. Una vez cuando tenemos esta configurado listo, podemos ver en el tienda de Odoo cómo es el producto. Y esta es como yo he configurado este producto y tiene dos atributos. Tiene tamaño y tiene color. Y tiene tres opciones por tamaño y tiene cuatro opciones por el producto. Y para gestionar los variantes, estas son disponibles aquí en el menú de datos principales, en inventario, y aquí hay variantes de productos. Y una vez cuando creamos un producto, podemos ver que ya tenemos todas las combinaciones listas aquí en esta lista. Y como podemos ver aquí, hay una productos con solamente un atributo. Esta es el semifibra. Pero una vez cuando tenemos un producto cual ya tiene como dos atributos, en el caso de T-shirt, tenemos un tamaño y tenemos color, y ya tenemos una mezcla de diferentes atributos. Cada uno va a generar una nueva línea aquí. Es posible para modificar este producto y para poner una imagen por cada variante. Y esta tú puedes hacer a través de esta lista de variantes de productos. Solamente haz clic en este producto aquí, cuál es tu tamaño grande, y ya puedes cambiar el tamaño, el imagen de esta variante. Cabe mencionar aquí que en sistema de Odoo es un poquito limitado. Esta, por ejemplo, no es posible para añadir múltiples imágenes por cada variante. Los medias extras son comunes para cada producto. Existe unas extensiones por terceros partidos, cuales van a dar esta opción para añadir más imágenes por cada variante, si eso es algo que ustedes quieren. Y esta Webcool Odoo Data per Variant es uno de los mejores. Se cuesta alrededor 60 €. Una otra pregunta muy común es cómo manejamos precios por variante. Y esta es para llegar en esta, no abrimos el menú de datos principales y variantes. En lugar de esta, vamos a ir primero a los productos principales y luego hay una opción de configurar variantes allá. Y en esta va a abrir una matriz de configuración de diferentes productos. Y como podemos ver aquí, tenemos también una tab activo aquí. Para enseñar este activo, podemos tocar estos tres puntitos aquí y ver activo. Para elegir este activo significa que este atributo es activo por este producto o no. Y si queremos añadir una precio, podemos abrir aquí una de estas variantes y poner este valor de precio extra. Y ahorita cabe mencionar un asunto importante. En Odoo no es posible para elegir, pero
En oro no es posible para elegir productos con precio fijo cuando ustedes configuran los variantes. Por ejemplo, yo tengo esta crema y el precio de pequeño es 5 euros, medio es 10 euros y el grande es 20 euros. No es posible para elegir estas. En oro el precio es solamente un aumento por algo precio en el producto. Existe extensiones por terceros partidos para cambiar esta método, pero la regla general es que este tipo de precios, aumento de precios es por cómo se sirve. Ok, y esta es la vista general, cómo se ve en el sitio web de e-commerce. Por ejemplo, hemos elegido aquí que el producto tiene una precio base de algo euros y si eliges un tamaño medium, tiene una precio extra. Y en este caso también tenemos una precio extra por colores. Lamentablemente, por configuración predeterminada, Odoo no está enseñando colores y sus precios de aumentos por cada color en su sitio. También aquí estamos enseñando cómo es el diferente imagen de producto. Yo he elegido aquí creo que es azul o rojo, cual está enseñando este tipo de imagen. Entonces hemos customizado el imagen de producto por este tamaño. Ok, eso es efectivamente cómo sirve los variantes y conceptos básicos. Vamos a mover a los conceptos avanzados. Si ustedes pusieron atención en algunos asuntos en pantalla, hay algunos donde configuramos el precio. Hay una opción de excluir para. Y esta efectivamente significa que una combinación de esta no es disponible. Por ejemplo, en este caso, tamaño medium más color azul no es disponible. Y en este caso, Odoo va a avisar a nosotros que esta combinación lamentablemente no existe. Ok. Otro configuración de atributo es el valor personalizado. Y en este caso, si elegimos un valor personalizado, yo tengo otro producto aquí y tenemos una endulzante y las opciones son azúcar, Splenda con caligrafía y Hermesetas. Lo que va a pasar es una vez cuando hemos elegido un valor personalizado, es este tipo de elección. Entonces, aquí estamos seleccionando café con leche y nuestro edulcorante, perdón, es selección de uno o otro. Y si elegimos Splenda con caligrafía, vamos a ver un otro campo donde podemos escribir un mensaje personalizado y esto sea reflejado en nuestra configuración de producto. Por ejemplo, si queremos tener algo personalizado, esta es la manera para manejar esto. Ok, otro opción en la configuración de las variantes es selección de variantes de ventas. Hay dos opciones: configurar de productos, configurador de productos o entrada de la cuadrícula de pedidos. Para empezar, esta tiene impacto a solamente cómo podemos cuando vendemos el producto a través de sistema de las ventas en Odoo. Esta no tiene impacto en el sitio web
ni tampoco en los puntos de ventas. Y estamos entonces aquí en la aplicación de ventas y queremos vender tres productos a señor Ossi. Y en el caso que tenemos el opción primero, configurar de productos, una vez cuando añadimos un producto en el pedido de ventas o una cotización, vemos este tipo de pantalla, donde podemos elegir cuáles son los atributos de producto en la forma visual. ¿Por qué es esta? Esta es porque a veces en las ventas, cuales no son tan masivos, aplicación de ventas de Odoo es más fácil de utilizar que aplicación de puntos de ventas. En un rato vamos a llegar como vemos el producto en el punto de ventas. Sin embargo, ya podemos ver aquí cómo es la pantalla cuando elegimos el producto con aplicación de ventas. Es muy parecido a sitio web y e-commerce. Y la otra opción, esta cuadrícula de pedidos, significa efectivamente esto. Una vez cuando estamos en el punto de añadir el producto al sistema, vemos este tipo de pantalla donde podemos elegir cuántas combinaciones de este tipo de producto queremos agregar en este pedido y Odoo después esta va a generar automáticamente estas líneas de pedido. Entonces, en el caso que compramos o vendemos algunos productos grandes, eso nos va a facilitar para crear los pedidos. Ok. Otro concepto avanzado con los productos de variantes es modo de creación de variantes. Entonces, una vez cuando estamos en el punto para crear una variante, tenemos estos tipos de pantalla, radio, seleccionar y color, pero también tenemos modo de creación de variantes instantáneamente, dinámicamente y nunca. Y la diferencia es efectivamente esta, que en parte al lado derecho podemos ver que si elegimos instantáneamente, Odoo va a generar todos los posibles variantes en una vez. Y aquí podemos ir y configurar los precios por cada variante, los imágenes de cada variante y cualquier otro atributo que podemos cambiar. En el caso que elegimos dinámicamente, es al lado de izquierda. Y esto significa que Odoo va a generar una variante solamente siempre y cuando nosotros realizamos una venta. Por ejemplo, aquí podemos ver que existe solamente de cinco variantes de este producto. Y estas cinco, ¿cómo llegamos en este punto? Es fácil porque yo he realizado algunas ventas en el sistema con estas variantes. Y eso es útil en el caso que nosotros no tenemos necesidad de configurar un precio por cada producto. Tampoco no queremos guardar, no queremos tener una lista enorme con diferentes productos en el caso que tenemos muchos atributos por estos productos. En el caso que nunca, vamos a ver si yo tengo una. No, en el caso que nunca, esta efectivamente va a enseñar una opción para cuando realizamos una venta de elegir atributos. Estos atributos y sus valores van a ser reflejados en el pedido de ventas y también en la nota de entrega. Sin embargo, en este caso, Odoo no va a generar una línea de atributo por este producto. Y ahorita una ojo.
No es una buena idea para mezclar estos tipos de atributos con un producto. En el caso que tenemos una producto ya creado con dos atributos de creación de manera instante de variantes, añadimos una tercera atributo allá y su estilo de añadir variantes es dinámicamente o nunca. Lo que va a pasar es Odoo automáticamente va a borrar todos los atributos cuales ya existieron con el producto. Y esta van a, sin advertencia, van a también borrar todos los datos y personalizaciones que ustedes han realizado con este producto. Entonces, la regla general es solamente utilizar un tipo de atributo con estos productos. Ok, y el último parte de esta parte de teoría es para ver los atributos en el punto de ventas. Y eso es muy fácil. Efectivamente, los atributos de productos se han reflejado en el punto de ventas. Y aquí tenemos, podemos ver que no hay ningún otro asunto de configurar con estos productos. Odoo va a enseñar cada producto y cada atributo en una lista en el punto de ventas. Y en el caso que tenemos un producto con 10 por 6 atributos, vamos a tener 60 productos en esta línea. Y lamentablemente, por configuración predeterminada, no es posible de tener una configuradora en el punto de venta donde tú puedes elegir que, ok, quiero este producto y el color es esta y el tamaño es esta. No es posible. Sin embargo, existe también extensiones por terceros partidos con quien podemos crear esta, pero en el punto de ventas por configuración predeterminada no es posible. La única manera es poner estos productos en una categoría. Y esta es en inglés defeats the purpose. Entonces, tal vez eso no es tan buena idea. Ok, eso es la teoría. Vamos a ver esta en el sistema de vivo. Y vamos a aumentar un poquito de tamaño. Entonces, aquí tenemos una sistema demo y vamos a ver los conceptos aquí. En la aplicación déjame cambiar esto en español. All right. Y vamos a ver los productos aquí. Y yo he creado aquí un producto. ¿Dónde está mi producto T-shirt? Aquí es mi producto de T-shirt. Y como podemos ver, aquí podemos ver los variantes cuáles tenemos. Y en este caso el producto tiene como tamaño, color y fabricante. Y ya tenemos como 3 por 4 por 2 es 24 diferentes atributos. Y aquí podemos ver los diferentes variantes y cuáles son sus impactos en su precio. Ok, y aquí podemos también cambiar perdón, no está aquí. Tenemos que ir a datos principales para ver variantes de productos. Y aquí podemos cambiar el precio de este producto. No. Vamos a ver con un producto más simple. ¿Dónde
de esto, si me fijan. Sí, sí. Entonces, vamos a cambiar esta precio que tiene 500 más, eso es el precio extra. Y podemos ver que su precio base es 10 euros, pero en sus variantes tenemos 500 euros precio extra por el tamaño pequeño. Y vamos a configurar esto también. Esto puede ser 1000 euros. Y esto puede ser 2500. Y como podemos ver, aquí hay solamente una imagen. En el caso que queremos cambiar el imagen, tenemos que ir a datos principales y variantes de producto. Y aquí podemos ver que eso es el producto y como podemos ver, ya tengo aquí una small como imagen. Aquí podemos cambiar el imagen de producto. No voy a cambiar ahorita porque esto va a causar una carga. También en el caso que tenemos un sistema con múltiples idiomas, podemos tocar aquí en esta pantalla y cambiar el nombre de este producto y si me fibra. Y ya tenemos este producto aquí. Ok, para ver este producto podemos ir al sitio web. Y ya tenemos el producto aquí, listo. Y ya podemos ver que si cambiamos esta va a aumentar el precio y esta va a aumentar el precio también. ¿Y por qué estamos aquí viendo que el precio es diferente aquí que aquí? ¿Por qué estamos viendo 2024? Eso es porque tenemos este producto configurado en la manera que queremos vender esta por B2B. Significa que estamos hablando sobre precios sin IVA y tiene 24% de IVA. En el caso que un sistema es nuevo, probablemente hay múltiples productos cuales no están publicados. Entonces, podemos ver aquí que, por ejemplo, esta Coffee Bean Bag no está publicado y podemos ver que aquí estamos reflejando que no publicado está enseñando rojo. Para publicar este producto, tocamos aquí y ya el producto ya está publicado y ya está disponible en el sitio de web. Ok, vamos a ver en inventario cómo manejamos los productos. Vamos a ver cuál es el próximo concepto. Ok, excluir para. Entonces, aquí podemos ver vamos a ir a variantes, editar y color está enseñando, yo creo que podemos crear una nueva variante aquí. Y agregar línea. Vamos a ver, esta puede ser país de origen. Y esta podemos crear una selección y vamos a agregar. Ok, país de origen. Guardamos esta y en los diferentes opciones. Ah, perdón, tenemos que ir aquí. Y poner esta y agregar de línea es México, Estados Unidos y Finlandia. Ok,
Y aquí. Ah, sí, perdón, ya estoy creando estas. Sí, aquí podemos configurar el color. Ah, sí, eso es algo que tenemos, yo tengo que recordar. Entonces, tenemos para llegar en esta punto, vamos a ver aquí, México, Estados Unidos y Finlandia yo. Aquí podemos poner esta y luego tenemos que ir a configurar a los variantes para demostrar cómo es este. Ok, aquí tenemos y vamos a ver si en el caso que México es, aquí podemos ver que T-shirt de México no está disponible en rojo. Y vamos a guardar esta y ahorita podemos regresar aquí y podemos ir a sitio web. Entonces, aquí podemos ver de México y rojo y ya no está disponible porque eso es lo que hemos configurado. Ok, el próximo concepto es valor personalizado. Vamos a ver el valor personalizado aquí. Inventario. Datos principales, productos. Y vamos a hacer esto en el producto de semifibra, porque eso es más fácil. Ok, y vamos a ver, aquí queremos agregar una línea. Y esta es label. Creamos un label personalizado y valor texto sin label y vamos a elegir aquí es valor personalizado. Okay, guardamos esto. Tenemos que elegir que es posible elegir estos valores. Guardamos esta. Y vamos a ir al sitio web. Y aquí podemos ver que hay una elección de label personalizado y podemos poner aquí un texto. Y ya podemos agregar esto al carrito, pagar este producto, pagar. Y esto es transferencia bancaria. Listo. Y en el caso que ya eso es orden S0012, vamos a ir a ventas. Sí. Y aquí podemos ver el presupuesto. Y aquí vemos que label personalizado texto es semifibra para OSI. Okay. Ok, y ahorita vamos a ver esta configuración de productos y entrada de cuadrícula de pedidos. Esta semifibra ya existe como una. Vamos a crear esta en.
en productos. Y vamos a ver t-shirt. Al propósito, ya vemos que tiene 72 diferentes variantes. Entonces, elegimos entrada de la cuadrícula de pedidos aquí. Eso este ya está bien. Y nuestro Simifibra tiene configurador de productos. Entonces, la diferencia es aquí. Creamos una venta a señor Ossi y agregamos un producto de Simifibra. Simifibra. Y ya, como tiene configurador de productos, es algo que podemos ver. Y esto es muy parecido a la pantalla que vimos en el sitio de e-commerce. En lugar de esta, vamos a agregar el t-shirt. Y una vez cuando elegimos este producto, ya vemos que Odoo va a generar una nueva matriz de diferentes productos y vamos a elegir algunos productos, algunos de estas. Y confirmamos esta. Y como podemos ver, Odoo nos va a generar una lista, una diferente elección de diferentes productos. Ok. Modo de creación de variantes. Eso es algo que voy a enseñar con un nuevo producto. Entonces vamos a crear un nuevo producto. Es almacenable y es test 1. Y vamos a guardar esto. Entonces, aquí podemos ver que todavía no hay ningún variante, pero vamos a crear un. Ya. Gracias. Ya regresamos al producto de test. Y entonces vamos a crear unos variantes. Y ya tenemos algunos variantes como listo, como tamaño. Elegimos small, medium. Vamos a elegir solamente small y medium. Y luego vamos a ver, elegir material. Algodón. Fibra artificial. Y ahorita, una vez cuando guardamos estas, podemos ir a datos principales, variantes de productos. Aquí tenemos añadir como 94. Creo que tenemos que regresar y tenemos que ver estos productos, variantes, configurar los variantes. Vamos a poner aquí. Algo. Okay. Las variantes ya están aquí. Entonces, una vez cuando realizamos las ventas de este producto, podemos ver. Ya está aquí. Ya podemos guardar esto.
vamos a ver regresar al inventario, vamos a ver los variantes de productos. Y ahorita debemos ver test, no. No estoy seguro qué pasó aquí, porque esto. Ah, sí, aquí está. Sí. Ah, sí, ahorita estamos viendo en el uso, porque ahorita yo sé por qué no logramos de ver estas diferentes variantes. Porque aquí vamos a ver qué va a pasar, porque este producto ahorita tiene dos tipos de variantes. Este material, si yo creo, es una variante, lo cual va a generar los variantes en la manera dinámica. Vamos a crear un otro producto. No, estas variantes, pues vamos a ver los productos. Crear test 2. Ok, y variantes, agregamos una línea. Sí, creamos una nueva. Y esta es. Y vamos a. Sí, tenemos que facilitar que se pueda tener estas. Guardamos esto. Y ahorita tenemos que ver en el variantes de productos. Y vamos a ver test. Y aquí podemos ver que test 2 ya tiene tres variantes de variantes 1, 2 y 3. Sin embargo, vamos a ver qué va a pasar en el caso que añadimos una variante dinámica en este producto. Y vamos a ver producto test 2 y ya como podemos ver tiene tres variantes. Vamos a agregar una línea de variantes dinámica. Y esta es crear y editar. Y esta es. Y esta es ahorita dinámica. Y vamos a poner di diferentes opciones AA, BB y CC. Ok, y esta es, ponga atención que esta es dinámicamente. Ok, guardamos esta. Guardamos esta. Ah, ya tengo que facilitar estas. Ya, hemos guardado este producto y vamos a regresar a la pantalla de variantes de productos. ¿Y qué pasó? Se borró estas variantes porque no existe una venta de estas variantes. Entonces, aquí tenemos que ir y realizar una venta por este producto. Test 2. Y elegimos estas. 3 y BB. Añadimos esta línea. Y guardamos esta. Si una vez regresamos a los variantes de productos y buscamos en test, podemos ver que ya existe variante con atributo 3 y BB, pero no existe nada otro. ¿Y qué va a pasar si añadimos una nunca? Vamos a ver, adivinan.
elegimos nunca. El valor es ok, guardamos esta y luego realizamos una venta estos y aquí elegimos. Es 1AA y texto. Y añadimos esto. Guardamos. Y vamos a ir a variantes de productos. Y en este caso existe solamente test 2. ¿Por qué es esta? Porque elegimos que es nunca. Entonces, que tengan cuidado cuando no es recomendable de mezclar diferentes tipos de atributos con un producto, va a causar como confusión, como yo tenía en esta. Ok. El último parte es el punto de ventas. No hay mucho de enseñar. Vamos a ir en productos y vamos a ir a ver, por ejemplo, t-shirts. Y en el punto de ventas, eso está enseñando que esta es disponible con un punto de ventas. Entonces, vamos a ir a la aplicación de punto de ventas. Y aquí abrimos una nueva sesión. Cargamos los productos. Y ya podemos ver lo que está pasando aquí. Efectivamente, en el punto de ventas tenemos ahorita todos los diferentes productos y todos los diferentes variantes cuales están disponibles. Y podemos ver que, por ejemplo, no hay semifibra aquí. ¿Por qué no hay semifibra aquí? Porque no hemos facilitado que esta sería disponible en el punto de ventas. Pero todos los otros productos están aquí. ¿Y por qué estos precios son redondas? Vamos a ver. Elegimos una cliente y está bien. Elegimos esta señor al cliente y realizamos una pago. Esta es por banco y validamos y tenemos una comprobante. Gracias. Cerramos, confirmamos. Y en el punto de venta podemos también cerrar el sesión. Validamos esta. Y ya está listo. Entonces, punto de venta es algo que podemos ir aquí y podemos realizar ajustes en esta punto de ventas y podemos ver. Hay algo donde los impuestos están. Sí, aquí, precio. Precio es aquí, precios del producto y es precio con impuestos incluidos. Entonces, por eso estamos viendo los precios redondos, pero en el sitio de e-commerce, por la configuración de este producto y impuestos, ya vemos que los impuestos ya están excluidos en sus precios. All right, yo creo que esta es todo por esta sesión. Entonces, ya vimos todos los asuntos importantes con el punto de ventas y por eso muchas gracias por su atención
y buena suerte con su implementación de Oro.